categorías juveniles. Llega el momento del ingreso de los equipos a la cancha. Estalla la Ultra Sur, la recta de general, porque hace su aparición el líder del torneo, el Tigre. Ingresa el conjunto de The Strongest, arropado por su hinchada. Ahí vemos justamente, no solamente en la curva, sino también en la general y en la preferencia, ese humo amarillo, los petardos que también salen para eso, para darle la bienvenida al conjunto de The Strongest y la lluvia. Ustedes lo vieron, amigos, impresionante, es poco para descifrar la manera que la afición atigrada ha recibido a su equipo para este partido. Vemos el ingreso también de la academia, el campeón defensor del título de la Copa Tigo, que también tiene, por supuesto, a su afición en la curva norte recibiendo a la academia en busca del bicampeonato. Bueno, también colorido, se prende de varios colores la curva donde habitualmente están los ultras del conjunto de Bolívar para recibir a su equipo de cara a este encuentro. Bueno, se ha llenado de humo el campo, seguramente necesitaremos algunos instantes para que se disipe y podamos iniciar este gran partido. Metidos en esta fiesta del fútbol, los aficionados, como tiene que ser. Se ilumina la noche en la ciudad de La Paz, aquí en Miraflores, en el estadio Hernando Siles, con la pasión de las aficiones del Tigre y de Bolívar. Hoy The Strongest, que tendrá una muy buena recaudación y que desde muy temprano alistó el recibimiento. También Bolívar hizo lo propio y continúa iluminando la curva norte. El saludo de Biagio y de Sago, los entrenadores de dos equipos que han marcado tendencia durante toda la temporada, llegando a la final del torneo Apertura con la cancelación de Bolívar y luchando en este torneo clausura de la Copa Tigo, buscando el título, la gloria en el segundo campeonato que va a acabar una semana antes de la Copa Mundial de Fútbol, que será el próximo mega evento en las pantallas de Tigo Sports. Estamos a 38 días de comenzar en exclusiva con los 64 partidos de la Copa Mundial de Qatar 2022. Bueno, equipos que llegan ultra parejos a este encuentro. The Strongest ha marcado 48 goles, 44 Bolívar. Ha recibido 17 goles el Tigre, 18 el conjunto de Bolívar. En los encuentros donde ellos están presentes se marcan más de 3 goles por encuentro. Así pasa con ambos. Así que nada está dicho. Va a ser una batalla de poder a poder entre el primero y el segundo de esta emocionante clausura de la Copa. Solamente el Pato ha quedado en el área, está marcando la costa, todo Bolívar está en su terreno defensivo. Hay 4 hombres del Tigre, 3 ahora que salen del área grande de Bolívar para defender. Si hubiera una contra, se vendrá el melón a Saucedo, hay peligro de gol, viene el centro, va por arriba, el cabezazo en el arco, gol. Sur comienzan a prender los celulares, los hinchas del plantel gualdinegro. Atención, en el punto lo supieron la caprichosa.
en esta noche de 12 de octubre. Se va a adelantar Michael. Se viene Ortega, le pegó. Coloca plenamente al portero cordano que se tira al palo derecho. Va la pelota al palo izquierdo, señoras y señores, con una calidad notable el colombiano. Anota el segundo en el minuto 39 de este segundo tiempo. Están escuchando cantar al azul, señoras y señores. Fuerte la general y la preferencia de oro y negro. El Tigre está ganando el Superclásico. 2-0, lo hizo Ortega de penal. Con la zurda maneja bien, viene Jason, metió el balón, atención por el medio. Golpe de cabeza de Sagredo, insiste el plantel de Die Strongs. Le reitero, de contra lo puede liquidar. Michael Ortega remata el arco. ¡Qué golazo! Está preparado su cambio, se metía hacia el área el hombre de Bolívar, el remate al arco, gol. Con Martins para levantar el centro, lo hizo, rebotó un hombre, luego Venegas, que es la figura de este partido, no me queda la menor duda. El centro, atención, tapó Vizcarra, el golazo abajo, gol. Defensivo sacó Triverio, el balón que le va a quedar hacia la banda al conjunto de Bolívar, otro centro, va por arriba, el cabezazo, gol. Para ver este casi milagro, este es el mejor clásico de Bolivia.
3 Bolívar, 3 el Tigre. Señoras y señores, increíble. Perdía 3-0 y lo ha igualado 3-3 y tiene la última pelota. Va a sacar el centro Tonino Melgar. Se vendrá Melgar de espalda a la preferencia y la sur. Se viene Tonino, levantó la pelota hacia el área. El cabezazo para el gol. ¡Gol! Penal en el estadio Hernando Siles, es para el Tigre. Agazapado Cordano en el arco norte. En el punto de los suspiros, la caprichosa. Se va a adelantar Triverio. Se le iba el alma al hincha gualdinegro. Estaba ganando 3-0. Le igualaron, le dieron la vuelta. Pero al Tigre lo tienes que matar. Y no lo hizo, señoras y señores, Bolívar. Y ahora el empate en el último minuto de juego. De penal Triverio, fuerte. Le pegó con toda el alma al medio. No pudo Cordano, que se tiró el palo derecho. Y el clásico, señoras y señores, el mejor de Bolivia, el clásico boliviano en esencia, termina igualado 4-4. Triverio lo hizo de penal. ¡Qué locura el superclásico boliviano!